Mire lo que dice el salmista David. Él dice: mi corazón, permítame empezar de menos a más como acostumbro. Él dice: mi corazón, he guardado tus dichos para yo no pecar contra ti. Si usted analiza ese mismo capítulo en el verso 25, usted va a ver algo tremendo. Pablo dice, perdón, David dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Mire lo que está diciendo David: estoy tan abatido que necesito una palabra. Señores, hay tanto poder en la palabra, pero tanto poder en la palabra, que yo quiero que usted sepa que Dios te trajo para avivarte con su palabra. Yo quiero preguntar: ¿quién está listo por una palabra de parte de Dios? ¿Alguien vino a buscar una palabra de Dios aquí? Entonces, si usted está listo para eso, no hay algo más poderoso que la palabra. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. La Biblia dice que se secarán las hierbas y se marchitarán las flores, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. David mismo dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra. Hebreos 4:12 dice que esta palabra es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne lo más profundo de la intención del corazón del hombre. Señores, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Lo que Él dijo ayer lo sigue diciendo hoy, y lo que dice hoy lo seguirá diciendo mañana. Pasarán los profetas, pasarán los hombres. Se fue Abraham, vino Isaac, se fue Isaac, vino Jacob, pero Dios sigue sentado en su trono, alto y sublime. Isaías dice que sus faldas cubren el templo. Isaías lo vio y lo escribió. Y digo que por encima de él hay serafines que todos los días están diciendo: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Ese Dios está sentado en su trono, nadie lo mueve de su silla. Ha reinado todos los siglos, todas las edades, todas las eras y los milenios, desde una silla alta y sublime, desde una silla llena de poder. Un profeta llamado Habacuc dijo que él estaba sentado y que él estaba cubriendo los cielos, y la tierra se llenaba de su gloria. Dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el esplendor era como una luz, y rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Dice Job que él tiene a Leviatán como una mascota, que todo se rinda ante su autoridad y su poder, todo se rinda ante su señorío. Por más dioses que inventen, Él es el Dios sobre todos los dioses. Y por más reyes que coronen en toda la tierra y en todos los continentes, Él es el Rey de Reyes. Pablo dijo: sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de la gloria. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Isaías dice que el pueblo va a pasar por las aguas y no se ahogarán, y si por los fuegos no arderán en él. Son las promesas de un Dios que dio una palabra. Todo fue creado por los dichos de su boca. Él dijo y fue, Él mandó y sucedió. Él es el Dios todopoderoso, el que reina sobre la iglesia. Al menos no puedo describirte de qué color sea, o de qué altura sea, ni de qué raza sea, pero sí sé que Él está aquí en medio de un pueblo hambriento. Él nos prometió en su palabra
que donde hay dos reunidos en su nombre. Yo no sé si vino gente a tomarse foto o a ver a su predicador favorito. I'm sorry, no existen los predicadores favoritos. Existe un Dios que agarra los vasos de barro, como dijo Pablo, que depositó este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder no sea de los hombres, sino de Él. Él es el único que puede sanar tus enfermedades. Él es el único que puede romper la cadena. Él es el único que puede echar al diablo afuera. Las Escrituras dicen que ante su presencia los demonios tiemblan y creen en Él. La Biblia dice que Él tocó un monte llamado Sinaí, y aquel monte tembló, y aquel monte se consumió del fuego y de la gloria, y nunca más el monte volvió a ser igual, porque a quien Él toca no vuelve a ser igual. Él tocó a Jacob y lo volvió Israel. Él tocó a Saúl y lo volvió Pablo. Él tocó a Adasa y la volvió Esther. Si alguien está listo para el poder de Dios, si alguien vino hambriento de ese toque fresco, su vida no va a ser igual. Le garantizo que su familia no va a ser igual. No porque haya un predicador aquí, porque hay un poder. Hay un poder que donde quiera que haya un pueblo hambriento, estará Él activo para moverse. El Señor Jesús dijo: yo me voy, pero no lo dejaré solo. Dejaré al Espíritu Santo, al cual lo va a guiar a toda verdad. Pablo afirmó en Romanos 8:16, diciendo: porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si somos guiados, usted tiene algo adentro. En el Antiguo Testamento dependíamos de un profeta. Tome su asiento. Dependíamos de un hombre que nos guiara, y el Espíritu caía sobre tres personajes: el sacerdote, el rey y el profeta. Y el pueblo tenía que esperar la intervención del Espíritu a través de esos tres y ver qué decían. Pero en el Nuevo Testamento Él lo cambió todo. Una cruz, una sangre derramada y una tumba vacía fueron los elementos más poderosos de un Cristo que venció a Satanás y lo exhibió públicamente. Públicamente lo exhibió y lo ató, lo derrotó y lo avergonzó. Y Él dijo: yo me iré, pero no los voy a dejar solo. Le dejaré al Espíritu Santo, en quien los va a guiar a toda verdad. La razón por la cual hay gente allá afuera es porque hay un hambre en esta generación. Y donde hay hambre, el Señor le dijo al profeta Amós: llegarán días donde no habrá hambre de alimento, donde no habrá hambre de desayuno y almuerzo. Habrá hambre de mi presencia. Y ya estamos viviendo esos días. Estamos viviendo los mejores días. Cristo viene otra vez, pero antes que venga, su Espíritu se va a derramar sobre toda carne, sobre toda nación, sobre todas lenguas. Alguien está hambriento por esa presencia. Y es por eso que cada minuto de mi vida, cada espacio de mi vida, siente su momento. Hay un hambre al igual que ustedes. Ahí mientras estaba sentado, mi corazón lloraba por lo que ardía en mi corazón. El libro de Mateo 24 dice que mientras Jesús estaba caminando con dos de ellos, ellos se le confundieron con un forastero, con esos tipos que cuidan los sepulcros. Así confundieron a Jesús, porque los ojos del pueblo estaban cegados y no podían ver. El ojo del entendimiento no tenía la claridad para poder ver con quién estaban caminando. Hasta que dice la Biblia que Jesús comenzó a abrirle las Escrituras. Escuche esto. Y dice: y mientras nos abría las Escrituras, nos ardía el corazón. Ellos estaban diciendo que había un avivamiento cuando Jesús le abrió la Biblia, las Escrituras, y le habló los dichos de la boca de Dios. Es exactamente igual lo que está diciendo David
cuando él dice: avívame con tu palabra. Y en el verso 25 o 11, él dice: en mi corazón yo he guardado los dichos. Si usted revisa todo el Salmo 119, David está hablando palabra. Él está hablando de los dichos de Dios, los estatutos, los mandamientos, los preceptos, las leyes, todo lo que se había dicho a través de los profetas. Y él decía: yo tengo que guardar mi corazón, tu palabra, para yo no pecar. Señores, estos son tiempos donde hay que agarrarse de la Biblia. Estos son tiempos donde hay que agarrarse de la palabra. Porque es tan negativo, es tanto el bombardeo que nos están haciendo a nivel de nuestra fe, que el sistema de Herodes y estos hombres con mentes oscuras, que Jehová los reprenda, su fin es lanzar y bombardear la iglesia para que pierda la convicción y para que pierda la fe. En esos momentos difíciles, Pablo le decía a Timoteo: aviva el don que hay en ti y aviva el fuego, y no te olvides de la fe que se te enseñó. Él habló de una fe, porque lo que va a mover cualquier montaña es la fe. El que cree. Era tan fuerte guardar las escrituras y los dichos. Los hebreos creían en esa palabra. Dios le había dejado una palabra sencilla, y la palabra es: amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Permítame introducir. Y dice las escrituras que ellos repetían la palabra. Ellos tenían una orden de Dios de escribir la palabra en las paredes, en los postes, cuando entraban, cuando salían, y tenían que repetirla. De manera que el acto de la repetición constante, científicamente está comprobado que todo lo que nosotros repetimos se graba en nuestro subconsciente. Nuestra memoria comienza a hacer relación con lo que estamos repitiendo. El ser humano no tiene la capacidad, no tiene la capacidad de retener en el primer flashazo. Se cree que tienen que ser al menos 7 intentos de flashazo para que la mente humana pueda retener una información y grabársela. Por eso es, cuando usted estaba en la escuela o estás en la escuela, usted repite el estudio para que se le grabe. No tenemos la capacidad de reacción rápida. Por ejemplo, los sapos son muy rápidos. Un sapo, antes de pensar, ya actuó. Por eso usted ve que la mosca, el humano, usted ha peleado con la mosca en el baño, ¿verdad? Dámelo más lento, ve más, sí, porque si no me acelera el espíritu y no introduzco bien. Entonces usted, yo he estado en el baño peleando con mosca y no la mato, y duran 45 minutos, una hora ahí. Pero un sapo tiene la capacidad de hacer así. Antes de él pensar que él quiere cazar la mosca, ya la tiene. Esa es la rapidez. Entonces necesitamos una generación que tenga ese aceleramiento para las cosas que Dios está hablando. Primero, quiero plasmar la Biblia en tu corazón. Quiero plasmar la palabra de Dios. Son tantas cosas que estamos viviendo, como los días de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba pereciendo. Oseas 4:6 dice que el pueblo perecía por falta de conocimiento. La cadencia del conocimiento tenía el pueblo muy con un letardo espiritual, tanto que todos los dominios, los babilónicos, los griegos, los de Persa y todas estas gente que tenían poder, predominaban sobre el pueblo de Dios. Y Dios lo hacía caer en las manos de sus enemigos, según la Biblia, por causa de su desobediencia y por causa, dice las escrituras, de su pecado. Dios no condena a la persona por un error. Dios simplemente activa el castigo cuando te está hablando muchas veces y usted no entiende después de muchas veces. Cuando usted ve los textos que Dios actuó, es porque ya él había hablado muchas veces. Y dice la Biblia, hablando Dios muchas veces y en muchas maneras. Israel había ignorado la voz de Dios. Israel estaba perdiendo la fuente. Jeremías tuvo que corregir al pueblo diciéndole: ustedes me dejaron a mí, que soy fuente, y se cavaron para ustedes cisternas rotas. Y Dios estaba celoso de su pueblo. Cayeron en las manos de los babilónicos. Usted se sabe la historia. Alrededor de 70 años
donde Babilonia imperiaba sobre Israel. Y Israel comenzó a flaquear en la fe. Israel comenzó a claudicar en dos pensamientos. Se olvidaron los dichos de la boca de Dios, porque vieron cómo habían caído en el cautiverio y estaban adorando. De una de las cosas que imponían los imperios era que tú adorara al Dios de ellos. Ustedes lo pueden ver en Daniel. Dice que querían obligarlos. Y el capítulo 1 del verso 8, por ejemplo, del libro de Daniel, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida o con el banquete palaciego, que tiene que ver con la comida del palacio, porque él sabía que había unos dichos de Dios que él tenía que guardar en su corazón. Y habían ciertos hebreos que tenían una guerra interna con lo que el sistema quería imponer versus a los que ellos ya creían en Dios. Ellos estaban caminando con una palabra en su mente, con una palabra en su corazón. Y tenemos que volver a esos días. Dice la Biblia que el pueblo estaba en cautiverio porque Dios había corregido muchas veces al pueblo y no obedeció a Dios. 70 años, donde los jovencitos estaban avanzando en edad y se les estaba olvidando las maravillas que Dios había hecho con sus padres. A muchos ya se les estaba olvidando el cántico de echó a la mar lo que perseguían jinete y caballo y no hizo pasar en secos. Todos se les estaban olvidando el Dios que los sacó de la mano de Egipto, el Dios que hizo maravilla, que abrió los cielos, que hizo que las rocas dieran agua, que mandó un maná con diferentes sabores. Se les estaba olvidando de la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Tanto se les olvidó que se acostumbraron y volvieron su rostro contra Dios y empezaron a adorar los dioses paganos. Llegó el momento de la profecía de Ezequiel, donde Dios le dijo a Ezequiel: yo voy a libertar a mi pueblo. Y le dijo a Jeremías también, pero esa palabra estaba caminando con ellos. Escúcheme esto. Y dicen las escrituras que mientras ellos estaban allá, llegó un momento de los 70 años, se cumplieron los 70 años. Imagínense a los que tenían 15, ahora tienen 85 años. Los que tenían 20, ya tienen 85, encima 105 años. Los que eran más adultos, mucho más viejos. Pero como quiera, Dios no va a retardar su promesa. Una cosa que tiene nuestro Dios es que cuando Él dice algo, Él lo va a hacer. Y si Él prometió algo, no importa cuántos tiempos pasen, Él lo va a cumplir. Ustedes se saben la Biblia. Él le dijo a Abraham: te daré un hijo y te daré una promesa y vas a tener una simiente en la cual vas a heredar una nación grande, y así como las estrellas del cielo y la arena del mar serán tu descendencia. Pero Sara seguía estéril. Pasaron, para no alargarle el asunto, alrededor de 25 años cuando nace Isaac. Dios habló y pasan 25 años para que se cumpla una palabra. Pero aquel ancianito llamado Abraham, aquel hombre, le salían arrugas, les crecían las barbas, se le ponían más blancas y la edad caían sobre él. Pero él guardaba los dichos de la palabra, los dichos de la boca de Dios. Y Abraham se enamoró de lo que dijo Dios y caminó con lo que dijo Dios. Ahora usted se imagina a todo el pueblo de Israel estando en el cautiverio. Dice las escrituras más profundas, Ezequiel fue uno de esos profetas que estaba en medio del cautiverio. Si usted lo puede leer en el capítulo 1 de Ezequiel. Yo quiero pasar por las escrituras porque Dios me dijo: voy a traer un avivamiento a través de mi palabra, y yo te llevo a avivar el pueblo a través de mi palabra. Así que yo vine desde Panamá a traer una palabra viva que en los próximos minutos va a alterar tu espíritu y te va a llevar a otra dimensión. Por eso sigo introduciendo. Voy a hacer un poco más largo en la introducción que el mensaje. Entonces ellos estaban en medio de ese cautiverio, Ezequiel también. E incluso Ezequiel fue más cruel, porque Ezequiel estaba atado en cadena. Ezequiel caminaba encadenado con todo el pueblo. Se cree que Ezequiel llegó alrededor de 25 años a ese cautiverio. Pero usted ve en el capítulo 1, dice, más adelante dice: y vino la mano de Dios sobre mí y la voz de Dios vino sobre mí. Quiere decir, dice, al sacerdote Ezequiel. Quiere decir que en ese cautiverio, desde que entró el jovencito de 25 años hasta donde Dios interviene en su voz con Ezequiel, pasaron 5 años. ¿Por qué? Porque la edad de sacerdote que está mencionando el capítulo 1 es la edad de 30 años.
Esa es la edad sacerdotal. Nadie podía ser sacerdote hasta no tener 30 años. Indica que sí, Ezequiel, donde dice la Biblia, y vino la voz de Dios al sacerdote Ezequiel. Entonces quiere decir que pasaron 5 años y por gracia de Dios. O sea, estoy hablando de un tipo que está dentro del cautiverio, pero está escuchando a Dios. Está dentro del cautiverio, pero está guardando los dichos de la boca de Dios hasta que algo suceda. Todos finalmente vieron el rompimiento, donde las cadenas se rompieron, donde Dios dijo: mi pueblo es libre. Y llegó el tiempo donde Dios dijo: hay libertad. Los profetas se levantaron. ¿Sabe qué sucedió, amada iglesia? El pueblo ya se había acostumbrado tanto al cautiverio que ya no quería la libertad. Ahora Dios lo liberta y los están enviando a Israel y a Jerusalén. Y no se querían ir. Se acostumbraron a los dioses paganos. Se acostumbraron a los dioses de madera. Se acostumbraron a las cerámicas. Se acostumbraron a pagar ritos y mantas. Alguien que grite amén a eso. Y dice la Biblia que en medio de ese pueblo que estaba acostumbrado al imperio, que estaba acostumbrado al cautiverio, que estaba acostumbrado a todo el sistema babilónico, dice mi Biblia que había un pequeño remanente. Y yo vine esta noche para hablarle a un pequeño remanente. Es probable que no le voy a hablar a todo mundo, o es probable que sí. Pero en medio de ese cautiverio, ¿sabe quién estaba? Dice la Biblia que había un hombre, préstame este rollo, había un hombre llamado Esdras. En medio de ese cautiverio, no, déjalo así. En medio de ese cautiverio había un hombre llamado Esdras. Ahora que el piano debe acompañarme. Y dicen las escrituras que mientras Esdras estaba en el cautiverio, a mí me gusta Esdras, porque Esdras está en el cautiverio, pero mientras Esdras está en el cautiverio, él está guardando la escritura. La Biblia señala que era un hombre que cargaba un rollo en la mano. La Biblia dice que era el tipo que tenía el pergamino, y que todos los días que el pueblo se olvidaba de que Dios lo iba a libertar, Esdras subía, escuche, escuche, Esdras subía a los púlpitos, Esdras subía a una peña alta donde el pueblo lo podía ver, a decirle: señores, no se olviden de lo que dijo Dios. Y les abría el rollo y traía avivamiento y traía despertar. Llegó el momento que Dios toca el corazón del rey Darío, Ciro y todos estos hombres, y le dice: ahora suelten a mi pueblo. Y ellos dan la orden que el pueblo se vaya, pero ya el pueblo no se quería ir porque se acostumbró. Ahora dice la Biblia que había un hombre llamado Esdras en medio de ese cautiverio. Un tipo que los años pasaban, pero tenía la palabra viva encima de él. Los tiempos pasaban, pero Esdras tenía un rollo en la mano. Mire, yo vine a hablarle esta noche. Vine desde Panamá a decirle a alguien: te vas a ir de aquí con el rollo en la mano. Te vas a ir de aquí con una palabra en la mano. Yo no sé qué es lo que el diablo ha estado haciendo por días y horas. Lo que yo sé es que hay una palabra que va a vivificarte. Hay una palabra que va a cambiar. Shetarobo Samalabaraya. Riba Samanaya. La música más baja, please. Corta. Para interactuar más rápido. Siento a Dios acá. Había un Esdras en medio de un pueblo que se adoptó a adorar imágenes. Me gusta Jesús en Juan, porque él dice: ustedes adoran lo que no conocen. Señores, ya basta de los cultos sin Dios. Ya basta de adoraciones, pastores sin Dios. Ya basta de tantas actividades donde no está el poder y la palabra. David dice: en medio de este tiempo, vivifícame con tu palabra. Y yo quiero profetizarle a alguien. Yo no sé qué ha dicho el diablo. Yo no sé qué ha dicho los doctores. Yo no sé qué ha dicho la circunstancia. Yo no sé lo que ha dicho el sistema. Pero yo vine a decirte: hay una palabra de Dios que tú cargas encima, que la vamos a avivar hoy. Eso es lo que dice David: avívame con tu palabra. Avívame con tu palabra. Salude a alguien y dígale. Salude a alguien y dígale: hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios para ti. Pero no siento gente aquí. No siento gente aquí. Empújame a alguien allá. Hay gente que se siente igual que Israel, metido en el cautiverio. El Señor vino a romper la cadena.
Se acabaron esos días de adorar el Dios que tú no conoces. Vas a adorar al Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La iglesia volverá a la verdadera adoración. Vienen días de gloria, vienen días de despertar, vienen días de avivamiento y de poder. Sientes un momento, ya voy terminando. Pero no siente el gozo. Usted se imagina un pueblo que se acostumbró. Gente que dijo, ya Dios no me va a sanar. Ya, ¿para qué? Me han orado los mejores predicadores. Mi hijo parece que ya no va a cambiar. Yo lo he intentado y no ha pasado nada. Bueno, quiero decirle que hay una historia en la Biblia también. Una mujer que lo había intentado todo. Y dice que había ido a todos los doctores y había visitado todos los médicos, sumado a eso a todos los brujos. Y dice la escritura, y ninguno pudo hacer nada. Pero ¿sabe lo que me gusta de la mujer? Que no se rindió. Que un día escuchó hablar del judío de 30 años que estaba pasando por su ciudad. Y ella dijo, si me tengo que arrastrar, me voy a arrastrar, pero voy a buscar el milagro. Tu milagro no está en la mano de Moisés ni de Harrigan. Tu milagro está en el nivel de fe. Vamos, vamos, quiero sentir a alguien listo para esto. Quiero ver a alguien que vino a provocar los pichos de la boca de Dios. Shena Maharabusa, siéntese. Y estaban dudando la gente. Usted se imagina si esta mujer no tuviera la fe de arrastrarse y llegar a tocar ese manto, solo porque lo había intentado siempre. No importa si es un millón de veces, inténtalo siempre. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo lo es posible. Y aunque el pueblo se había acostumbrado a los babilónicos, se habían acostumbrado a dioses de madera, que tienen ojo y no ven, que tienen oído pero no oyen, tienen mano y no palmas, semejante a ellos son los que lo adoran. Señor, el Dios que tú adoras está vivo. Ya basta de adorar a Dios como si estuviera en un crucifijo y en la cruz. Ya deje de buscarlo en la cruz, ni tampoco lo busque en la tumba. El día que fueron algunos discípulos a la tumba, hallaron que estaba vacía y que la piedra estaba removida. Y se encontraron con dos varones con vestiduras blancas resplandecientes que le dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Aquí hay gente que parece que está adorando un Dios muerto. Adórale que no es de palo, adórale que no es de yeso, alábale que no es de cerámica. A él no hay que cargarlo. A él no hay que cargarlo. Él camina solo. Él tiene poder. No lo veo, pero está aquí. Está aquí. Diga, está aquí. Habrá alguien que lo alabe. Mire a alguien y dígale, ¿por qué buscáis al que vive? Mírelo al lado, mírelo y sacúdalo. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscáis? Mira, Dios no está buscando adoración. Dios está buscando adoradores. Porque es que hay gente que son buenos en los cánticos, pero no se le sienta a ellos en la canción. Yo digo, ¿y por qué hay gente que no se quebranta? Yo veo a Dios moverse y están así como un yeso. Eso porque tienen niveles de arcángeles y querubines. Yo conozco un muchachito bajito, así chiquitito, de 17 años, rubio, peligroso, que tenía una onda. Y en el libro de Samuel dice que cuando él vio que el arca venía, la Biblia dice que danzó delante del arca de Jehová con toda su fuerza. Es imposible que Dios esté en un lugar y usted esté estático y quieto. Por eso, hoy yo siento a Dios acá. Por eso es que hay gente que no hace contacto con el poder. Dios habita en un solo lugar. ¿Quiere que le diga dónde? Con los humildes. Y número dos, ¿quieres saber dónde me habita Dios? Con los quebrantados.
Hay gente que le falta oración líquida. ¿Y por qué Dios no me usa? Porque tu oración está seca. A tu oración le falta le falta gemido. Oh, pero ¿a quién vine a hablarle yo aquí, pastor? Hay oraciones. Dios me dijo una vez: Moisés, quiero oración líquida. Y desde ese momento yo no dejo de llorar en la presencia. Si usted no es un niño, la presencia se va a ir de ti. Aunque sea rey, Saúl era un rey sin presencia. Yo conozco hombres de Dios sin presencia. Se le fue la gracia, se le fue la esencia. Me dejaron a mí, dice Dios. Dejaron mi palabra. Siento poder de Dios. Siento el poder de Dios. Me dejaron a mí, que soy la fuente. Y se fueron tras dioses paganos. Pero en medio de ese cautiverio, de gente acostumbrada a idolatría, de gente acostumbrada a la oración de otro, escúcheme, no hay mayor oración que la tuya. Gloria a Dios por los hombres que nos inspiran y que nos hacen buscar a Dios. Pero Dios está en el mismo lugar que ellos lo encontraron. Y si tú lo buscas, lo vas a encontrar también. Alguien grite amén. Alguien grite amén. Yo vine a activar algo en tu corazón. Vine a activar algo en tu espíritu. Aquí hay gente que no tiene dinero, pero porta una palabra. No tiene una casa de dos pisos, pero tiene el rollo adentro. Vine a avivar lo que tiene adentro. Una palabra de Dios. Un hombre que tiene una palabra vale más que un millonario. Un hombre que tiene una palabra supera a Bill Gates. Un hombre que tiene una palabra supera los programas de Amazon. Un hombre con una palabra supera los petróleos de la tierra. Un hombre con una palabra vale más que el oro de la tierra. Un hombre con una palabra vale más que la mina de Aruba. Un hombre con una palabra vale más que el canal de Panamá. Un hombre con una palabra vale más que la Torre Eiffel de París. Un hombre, habrá alguien que tiene una palabra aquí. Habrá alguien que tiene la palabra aquí. El diablo te teme cuando tú sabes lo que la Biblia dice de ti. El diablo te teme. El diablo le teme a una mujer que dice: ahorita mi hijo no le sirve a Dios, pero tengo el rollo en la mano. Y Edra abría el rollo. Hay momentos que hay que abrir el rollo para volver a acordarse lo que dijo Dios. Señores, no pierdan los devocionales bíblicos. Levántese en la mañana y busque la Biblia. Hay gente que lo primero que busca es el teléfono. Agarre la Biblia. ¿Qué dice Dios para mí? ¿Qué dice Dios? No es lo que diga la noticia, es lo que diga la palabra. ¿Sabe lo bonito del asunto? Que se levantó Edras. Escuche eso. Pero no solo Edras, porque había un remanente. Dios siempre tiene un remanente. En medio de los días secos, siempre hay un hombre con una palabra. Vea la Biblia, Samaria, hay un hambre terrible. El estiércol de la paloma está carísimo. Las mujeres se comían a su bebé. El hambre, la hambruna era terrible. No es lo mismo una crisis que una hambre. No había quien cambiara esa situación. De repente se levanta un hombre en medio de ellos. Dice la Biblia que los días de Samaria estaba peor que los días del COVID-19. Nadie podía entrar, nadie podía salir y ni siquiera se podía respirar. No había alimento. Al menos en el COVID usted compró alimento y se encerró. Allá nadie podía encerrarse con alimento. Había no una crisis, había una hambruna. Yo digo, wow, tantos días así. Nadie cambia la situación. Pero en medio de una situación siempre hay un tipo que tiene el rollo encima. Y dice la Biblia que se levantó Eliseo. Si no podían salir y entrar, quiere decir que ya el profeta estaba dentro del problema. Porque a veces Dios te mete en el problema también. Se me fueron por aquí. A veces Dios te mete en la crisis. ¿Y quién dijo que la gente de Dios no lo va a tocar el COVID? Hay gente de Dios que le tocó el COVID. Hay gente que le va a tocar el... ¿Usted cree que usted no se va a enfermar porque Dios está contigo? Sí, la promesa no es que no te va a enfermar. La promesa es que esa plaga no te va a matar. Esa es la promesa de Dios. La promesa no es que tú no vas a ir al desierto. La promesa es que el desierto no va a ser tu capítulo final. Y se levantó Eliseo.
en medio de la crisis y desató una palabra y dijo: mañana para este tiempo habrá cambiado el ciclo de la moneda y habrán cambiado el hambre y van a ver esto y para acá. Y soltó una palabra y una palabra cambió y desató la atmósfera. Así que Edras era ese tipo de hombre que tenía el rollo. Edras era ese tipo de hombre que cargaba los dichos de Dios, que estaba en el cautiverio, que pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron 30 años, pero nunca soltó el rollo. Edras sabía que en cualquier momento Dios iba a intervenir. Aleluya. Edras sabía que aunque te digan está en cuidado intensivo, el cáncer es dañino y está en avance, Dios me dijo una palabra y no estoy creyendo a lo que mis ojos puedan ver. Mis oídos están por encima de mi realidad. ¿Qué dijo Dios? No es lo que dice la noticia, es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Edras estaba guardando el rollo y abría. Dice la Biblia que era escriba, estaba pendiente a cada dicho, y había un día que él abría lo que decía Dios y se encontraba con la palabra que Jeremías dijo: en 70 años los libraré. Y él sabía que Dios lo iba a hacer, pero el pueblo no creyó. El pueblo se acostumbró a Babilonia, se acostumbró a los dioses ajenos. Y me gusta el remanente que se levantó, porque no solo estaba Edras, estaba Zorobabel, estaba Ageo, y había un grupo de locos que digo: Edras, yo me voy contigo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reedificar los muros caídos. Y el pueblo se fue, el remanente que se fue con Edras se fue a Jerusalén otra vez y comenzaron a creer. Y dice la Biblia, que Ageo se paró y miró al pueblo y le dijo: ¿quién ha visto la primera gloria de esta casa? A ver, que aparezca un anciano. Y habían ancianos contando de gloria que pasaron, y habían gente: señores, ya se acabó de estar hablando de gloria pasada. Gloria a Dios por lo que pasó en el siglo XX, y gloria a Dios por el siglo XIX, y yo también tengo los libros, pero no podemos quedarnos en los rollos de ayer, tenemos que ver lo que Dios dice hoy. Ageo le dijo al pueblo: miren la primera gloria, háblenme de la primera gloria, cuéntenme la primera gloria, pero tengo noticia, hay un rollo que se abre para esta generación también, porque la gloria postrera de esta casa vendrá a ser mayor que la primera. No solo se levantó Ageo, volvió Edras ahora a levantarse en Israel y abrir el rollo. Y dice que el pueblo se unió en una plaza como un solo hombre, y la gente comenzó a avivarse y el pueblo comenzó a despertar. En el capítulo 1 del verso 5 dice: aquello cuyo espíritu despertó Dios. Y el pueblo comenzó a despertar, y dice que desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía Edras estaba citando la escritura. Si a usted no le gusta la palabra, esto no es para usted. Aquí no vinimos solo a profetizarle, no, vinimos a declarar lo que dice la escritura. Si usted no ama la palabra, usted es un hombre muerto. El pueblo se avivó porque había palabra, el pueblo despertó porque había palabra, el pueblo se sacudió porque... Por ese jubileo de ustedes está como en cuidado intensivo. A mí me dijeron que aquí había gente violenta, con hambre, que vino a decirle al diablo: te quita o te voy a pasar encima, pero me voy de aquí en otra dimensión. Señores, mientras Edras abría el rollo, mientras Edras le disertaba las escrituras, dice que el pueblo comenzó a alabar a Dios. Mire, yo estoy viendo gente aquí así. ¿Y qué usted vino a hacer aquí? ¿A tomarse un selfie? No, usted vino tan lejos para tomarse un... Usted vino tan lejos para salir en el YouTube. Si usted vino por una palabra, David dijo: avívame con tu palabra. Avívame con tu palabra. Hay un rollo que trae un despertar. Hay un rollo que trae avivamiento.
Habrá alguien que se va a ir a México con el rollo. Habrá alguien que se va a ir a Houston con el rollo, a Texas con el rollo. Habrá alguien que vino a tomar la palabra. Desde la puesta del sol, Shia no falla, hasta el mediodía, el pueblo comenzó a alabar a Dios. Y Edras le hablaba la palabra, y Edras le abría el rollo. Y dice que el pueblo se paró como un solo hombre. Tengo palabra de Jehová para el pueblo. Viene un despertar. Aquello cuyo espíritu despertó Dios es que tú no puedes hablar con gente dormida. Esto no es para gente que está en soñolienta. Este no es para muertos espirituales. Gente que el espíritu se le despertó y comenzaron a reedificar los muros caídos. Los que estaban caídos lo levantaron. Aquí hay muchachos que van a volver a levantar la adoración. No están aquí. A ver, ¿quién es, Señor? ¿Con quién vine? Aquí hay mujeres que se van a levantar como Esther. Aquí hay Déboras. Dije, hay Déboras. ¡Wow! ¡Sheba! ¡Fay! ¿Dónde están los Nehemías? ¿Dónde están los Nehemías? Los que van a cabalgar. Viene avivamiento otra vez. Viene movimiento de Dios a la iglesia. Viene el despertar. ¿Dónde está el pueblo que se despierta? Viene despertar. Se van a unir las naciones como un solo hombre. Y se adorará al único Dios. Al único Dios. Se levantará un profeta con el diseño de Dios. Con el rollo en la mano. Usted está entendiendo lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Fueron despertados por la palabra. Ruhasaya. Se sacudió el pueblo por la palabra. Los reyes y el gobierno se volvió a Dios por la palabra. Los brujos soltaron los altares por la palabra. Las cadenas se rompieron por la palabra. Viene un pueblo que va a hablar palabra de Dios. Y brazaba palabra de Dios. Llegó un momento que Israel se le paró a Herodes y le dijo: queremos voz de Dios y no de hombre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, diablo, se acabó tu poder. Diablo, se acabó. Mira, se le acabó el relajo al diablo con tu familia. Dile, te voy a abrir lo que dijo Dios. Te vamos a abrir el rollo. Se acabó el cáncer. Hay palabra. ¿Dónde está la gente de palabra? ¿Dónde está la gente que no le tiene miedo a nada? Dios me ha dado una palabra. Estoy creyendo una palabra. Lifanema sohanai, inamou sakai, inamou seya, inabrau sama, lenfanema saya. Vienen los días de Abdías. Vienen los días de Abdías. Usted sabe qué estaba haciendo Abdías, escondiendo a los profetas de 50 en 50. Y el número 50 es el número griego, penta, que tiene que ver con el pentecostal. Lifanema saya. Había un tipo que en medio de la sequedad, en medio de una Isabel que quería matar el movimiento de Dios, había un Abdías. Y dice la Biblia que este siervo era temeroso de Dios. Abdías no era profeta, Abdías no era apóstol, era un siervo que temía a Dios. Y digo, yo no voy a dejar que maten lo profético. No voy a dejar que maten el pentecostal. Y dice la Biblia que Abdías lo escondía. Y no solo lo escondía, lo sustentaba. Yo estaba orando estos días y Dios me dijo: voy a levantar una generación que va a sustentar mi mover. Todos esos predicadores que están en contra del mover de Dios van a caer, se van a secar. Lo que de Dios no lo va a parar nadie. Este avivamiento no lo va a parar nadie. Oh, pero aquí hay gente como que no está entendiendo. ¿Dónde está la gente? Despiértale el espíritu.
No hay bombero que lo apague. El fuego, el fuego, el fuego no se apagará. Oh, Shande de Bosama, no se va a apagar el fuego. Vamos a Mande de Bosaya. Oh, yo veo la mano de Dios aquí. No puedo seguir predicando. Veo la mano de Dios aquí. Veo la mano de Dios aquí. Veo la mano de Dios aquí. Veo una bola de fuego que se mueve. Se está poniendo en la boca de los profetas. Shetabas y Nabasaya. Mira qué lindo es el Espíritu Santo. Mire, 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 mire qué lindo es el Espíritu de Dios. Querían impedir el mover en Hechos 4. Y habían dos locos que estaban prendidos en fuego. La iglesia se estaba despertando. Dios agarró a Pedro y a Jacobo. Y esos dos tenían a Israel pata para arriba. El poder de Dios cayendo. Herodes mandó a matar a Jacobo porque estaban sucediendo cosas tremendas. Querían cuestionar los milagros y lo llevaron al concilio porque había un cojo de 40 años que Dios lo paró, lo levantó de la silla. Y el sistema dijo: no queremos que prediquen en este nombre. Y Pedro dijo: entonces, ¿en qué nombre vamos a hablar? Si no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Se levanta una generación que no se avergüenza del evangelio. Se levanta una generación que dice: soy pentecostal desde la cabeza hasta los pies. Rebosabaraya. Se levanta una generación que habla en lengua, que profetiza, que echa fuera el diablo. Libasaba, que rompe la cadena. ¿Dónde están las mujeres que oran? ¿Dónde están los hombres de Dios? Esto no lo va para nadie. No lo va para nadie. Y estaba Pedro mientras los exponían e intentaban avergonzarlo. Después viene la respuesta de Pedro en el capítulo 4 y dice: pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. Y luego que Pedro termina de hablar, un tipo bruto que no tenía letra, pero se le metió Jehová adentro y hablaba como que tenía un rollo. Y dice que quedaron maravillados de las palabras. Y Pedro salió de ahí aclarándole que no hay mayor autoridad que el Dios que lo había enviado. Y salieron de ahí, dice, y luego oraron. Y el lugar en donde oraron tembló. Ay, hoy que vuelva la iglesia primitiva, hombre. Que vuelva la mujer de Hechos, capítulo 1. Esa que mientras Pedro estaba en la cárcel, estaba en un cuartito rescatada a Basama y Masaya de Bosama. Rompe la cadena, saca a Pedro de la cárcel. Mira, hay mujeres que usted no la ve en el altar, no salen en la cámara, no salen en YouTube ni en Facebook. Esas nada más están así en los altares. Orando: Señor, unge a tus siervos, sigue usándolo. En estos días yo estaba orando por todos los hombres de Dios y me quebranté. Yo mencioné a todos, hasta Timmy Joshua. Le dije a Dios: gracias por ese loco, gracias por Benigín, gracias por Carluna, gracias por Maldonado, gracias por Harriga, gracias, porque usted tiene que orar. Se atrevieron a ir en contra del sistema. Escuche,
Hoy yo siento a Dios. Siento a Dios. Siento a Dios. I feel anointing. Siento a Dios aquí. Vuelven los días de la visión. Vuelven los días de la oración en azotea. Cuando Pedro estaba orando y a la hora novena el Espíritu le dijo: vienen tres varones que te van a visitar. Porque mientras le hablaba a Pedro, le hablaba a un tipo en su casa. Y vinieron los hombres y lo guiaron a la casa de un hombre que hacía células, o como usted quiera llamarles. Y estaban predicando en el nombre de Cristo. Y era la casa de Cornelio. Y cuando entraron a la casa de Cornelio, entró el apóstol lleno. ¿Sabe lo que me gusta de la casa de Cornelio, apóstol? Que estaban hambrientos. Estaban esperando al Espíritu Santo. Estaban esperando un de repente de Dios. Un de repente. Esta es la noche de un de repente. Gente que hablaba la misma lengua. El Espíritu te va a cambiar esa lengua. Vuelven los silicios, vuelven los ayunos, vuelve la búsqueda, vuelve la frente al piso, vuelve la espalda, vuelve la rodilla a rasparse, vuelve una búsqueda. Y en la casa de Cornelio cayó el fuego y hablaba nuevas lenguas. Algo sobrenatural está pasando aquí. Hay gente siendo mudada por el Espíritu esta noche. Hay gente, mira, el Espíritu de Dios se va a meter por las bancas. Lo sugiere pendiente. Él va a derramar y el pueblo va a caer como un borracho por la noche, porque su poder está aquí y Él lo prometió y Él lo dijo y Él lo sigue cumpliendo. Yo derramaré de mi espíritu sobre tu, my God, Jesus. Holy Spirit, come on, muévete Espíritu de Dios, muévete como en la casa de Cornelio. Derrama los que tienen hambre. Saca a los profetas. Unge a los pastores. Llénalos. Rabahamasanda. Mire qué lindo los niños siendo tocados por el Espíritu. Mire ese niño siendo bautizado como un Juan Bautista para esta nación, para esta generación, para que México se estremezca el poder de Dios sobre ese niño. Vamos, levanta las manos. Hable lengua si el Espíritu de Dios te toca. Déjalo que fluya. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No vas a ser cualquier cristiano seco y arcaico. Viene el mover de Dios sobre ti. Leva más a talabaza calla y catalabosaya, endorobosaya y rabasaya. Le digo, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y de repente estaban en el día de la fiesta, estaban los 120 reunidos y el Espíritu vino de manera repentina y comenzó a hablar en lengua el pueblo. La gente dijeron: están llenos de mosto, quedaban embriagados. La señal de la llenura, Samaya Sobaba y Patanabasaya. La iglesia primitiva era poderosa porque estaban llenos. Déjalo que te llene. Sopla Dios. Déjalo que te llene. Yo no sabía por qué de pequeño
en las campañas. El Espíritu de Dios me tomaba. Yo salía rodando por las calles. Era el aire libre y me tocaba. Era un culto. Y yo dije, pero ¿qué pasó? Cuando Dios tiene algo con alguien, la mayor evidencia es el sello del Espíritu. Por eso que aunque Samaria había oído la palabra, faltaba alguien que liberara el Espíritu y la llenura. Aleluya, 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 aleluya. Estoy viendo un águila. Usaya, Ifaneya, Soma. Hay un águila volando arriba. ¿Qué está pasando? Hay un águila que vuela de un lado a otro. Se está metiendo Dios aquí. Padre. ¡Woo! ¡Woo! Déjalo que fluya, déjalo que fluya. 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 Cuando Él llega, los diablos se van. Las enfermedades se van. Diablo, quita tu mano, quítala. Suelta ese tumor. Suelta ese cáncer. Expúlsalo por el poder. Por el poder. Esta es la noche de tu milagro. Esta es la noche de tu sanidad. Se va la leucemia. Se va la parálisis. Se va la osteoporosis. Se va la diabetes. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Hay un mover del Espíritu con gloria. Un mover del Espíritu con gloria. Déjalo que se mueva. Avivamiento. Samando robo shetada lama. Y karatana masa jaramando ros. Riboro brojo la brahanda rebrojosa. Repracata la rabasanda la varos. Renda la basoga ramaramasai. Se rompen las cadenas. Gente que estaban atadas con enfermedades. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se quiebran las obras del diablo. Se deshacen las obras satánicas. Se quita lo que no es de Dios. Se quiebra. Se pudre el cáncer. Se pudre la enfermedad. Y la llenura del Espíritu cae. Cae, 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 cae. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ore por un momento. Ore, comienza a orar. Comienza a clamar. Comienza a clamar. La puerta del Hades y la puerta del infierno no va a prevalecer. No prevalece contra la iglesia. Amanda la candasai. Urramasada maraya. Aleluya. 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 Mira qué lindo es el Espíritu Santo. Se está moviendo por las bancas. ¡Woo! Yes. Más, 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 más. Tómalo, tómalo, tómalo. Llénate. Bebe de esa agua. Bebe de ese agua. Llénate que hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Shekina, gloria. Shekina. 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 Shekina, gloria. Métete en este lugar. Toma esta casa. Llena esta casa de tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 ¡Woo! Aleluya. Senamau sahada rabraham. Iramaos katalabro hasama. Repro katalaboshan. Ilfalara mandalabasama. Deja que el Espíritu lo haga. Deja que el Espíritu le haga. Unos minutos más. Unos minutos más. Sé lleno. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Tráigame ese muchacho. Tráigalo, tráigalo. Tráigalo. Rápido. Sé lleno del Espíritu. No tenemos oro ni plata,
pero lo que tengo te doy. Tómalo. Es sobre ti. Es sobre ti. Hable en lengua. Hable español. Ore, hable con Dios. Unos minutos más. Unos minutos más. Tráigame ese niño, por favor. Traiga ese niño. Traiga ese niño que está ahí. Tráigalo. El niño que está allá, hágalo pasar. Por aquí es más fácil. O cualquiera de los pasillos, rápido. Rápido. Holy Spirit, God. Muévete. Súbelo aquí, súbelo aquí. El poder del Espíritu de Dios te sella. Te sella. Te sella. Te sella. Te sella. Te sella. Aleluya. 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 Rebajan la basoja la bras. Y falabasanda la vasalla. La señora del cabello blanco, las dos que están allá atrás. El Espíritu de Dios está sobre ustedes. Tómenlo. 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 Las está ungiendo como intercesora. Cuídela, cuídela, cuídela. Espíritu de Dios, tómela, cuídela, tómala, llénalas. Abosacanda, rebasama, inabranda. Esta es la del saco gris, sáquela, sáquela, póngala acá, póngala aquí. Venga, levanta las manos. Hay más de Dios. Tu hambre está provocando el cielo. Tu hambre, súbala, súbala, rápido. Tu hambre está provocando el cielo. Y el milagro que estás esperando lo vas a ver. Lo vas a ver. Es sobre ti. Es sobre ti. Es sobre ti. Nihofata karamanso. Alguien detrás de ese muchacho del chocolate ahí. El Espíritu de Dios está tratando con él. Detrás de él. Detrás de él. Solo detrás de él. Agárrelo. Espíritu con gloria. Déjelo atrás. Nada más parece atrás. Espíritu Santo. Úngelo. Dale más. Es sobre ti, tómalo, tómalo. Es sobre ti, desde la cabeza hasta los pies. Un evangelista en potencia. Llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo. De rabaja sacada banda. Las tres que están aquí. Las tres que están aquí. Levante la mano. Usted, la niña, la mujer. Las tres que están ahí. Las tres, levante la mano. Espíritu Santo. Levante las manos, cierre los ojos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, visítalas, dale más, llénala como en el Pentecostés. Tómala, 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 tómala. Ahí entren ahí que va a ser contagiada allá atrás. Reciban también, reciban, reciba, reciba. Aquí se está metiendo una nube en este área. Hay una nube de Dios. Tómala, 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 tómalo. La del negro te está visitando Dios. La mano de Dios sobre ti. La mano de Dios sobre esta mujer de acá. Y patala basama. Hay más, hay más, hay más, hay más. Hay más de Dios. Llenas. Samanda de basama. Poder de Dios. 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 Poder de Dios, poder de Dios. Las mujeres que tienen tumores, escuche. Si hay mujeres con tumores, yo estaba orando esta tarde y vi una mano que tenía un guante que se metía en los vientres y sacaba una pelota negra y la extirpaba. Yo perdí el sueño. Maro Sujaramanda. Le escribí a mi escudero, le dije: no puedo dormir, quería descansar un poco y tuve que arrodillarme. Esta es la noche de tu salvación. La mano de Dios es sobre ti y el poder de Dios te sana en el nombre de Jesús. 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 Si hay algunas otras mujeres, venga rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, se están extirpando ahora. Se están extirpando los fibromas. Se están extirpando los fibromas.
Eso es lo que Dios me dijo y quiero hacerlo. Pase aquí rápido. Suban aquí. Suban aquí. El poder de Dios. A muchas ese fibroma le iba a formar un cáncer. Y un espíritu cancerino quería tomarla. El Señor dice: las libro. Las libro con mi poder. Embrajada vasaya. Y vi sobre una mujer este nombre, Elizabeth. Bendito el Padre. Y Dios me dijo: voy a romper el cáncer. Cuando te vi venir, mujer, cuando te vi venir, supe que ella va a ser un testimonio de lo que Dios va a hacer. No la conozco por el Espíritu de Dios. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo te llama? Elizabeth. Elizabeth. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Elizabeth, eres libre de tu enfermedad. Dios avergonzará la ciencia. Y te dice Dios: ningún cáncer, ningún problema en tu vientre podrá detener mi palabra. Alguien adore a Dios. Reciban el milagro. Estas mujeres que están aquí, alguien detrás de ellas, alguien detrás de ellas. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Alguien detrás de ellas, por favor. Uno, dos, tres. Power, 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 poder, poder. Esta es la mano que yo vi. Esa mano se está metiendo ahora. Esa mano se está metiendo ahora. Van a sentir un fuego que quema. Masohabaya sama. Y prahana vaya. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Sanas. Sana. 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 La mano de Jehová rompe las obras del diablo. Rompe las obras del diablo. Rompe las obras del diablo. Diablo, tu poder se acabó en esos vientres. Suelta esos vientres. Nema uta calabosa candaresta. Rino mayo sohanabra. Usted sabe que veo. Veo un cementerio. Y veo una rosa. Y está escrita sobre el cementerio ese nombre. Rosa. Y el Señor me dice: no vas a heredar la misma enfermedad. Nabúscate a mi anaus. Sino que te hago libre. Hay un demonio que ha estado atormentándote. Y tengo orden de Dios para que seas libre. En el nombre de Jesús. Satanás, tu poder se acabó en la vida de esta mujer. No la vas a atormentar más. Suéltala. Y déjala en paz. Déjala en paz. Espíritu de temor. En el nombre de Jesús. Ella es libre ahora. Déjenla a usted. Deje que el Espíritu obre. Ahora, ahora eres libre. Eres libre de esa enfermedad. Eres libre de esa enfermedad. Eres libre de esa enfermedad. Eres libre. 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 En el nombre de Jesús. Mire, rápido. Algunos de ustedes sentían bolas, ¿verdad? Dolores. De hecho, unas de ustedes tenían fluido de sangre. Y eso acaba de detenerse. Sobre ti. Ven acá usted. Ven acá. Parece. Se detiene la sangre. Usted tenía fluido de sangre. Sí, siempre. Siempre. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero hoy se acaba. En el nombre de Jesús. Levántela. Mire, una mujer, vaya con ella al baño rápido. Vaya con ella al baño rápido. Siempre ha tenido fluido. Tiene que cesar ahora mismo. Quiero que hagan algo, revisen el milagro, revisen, busquen, busquen a ver qué hizo Dios. Quiero tomar al menos tres testimonios para entregar. Vamos, revisen.
Eso fue lo que el Señor me dio. Venga, ayúdame con el micrófono. Padre, en el nombre de Jesús, ¿lo crees? Eres sana. Tóquese a ver, desapareció la bola. Quiero que lo busquen ahora mismo. Venga acá, dame el testimonio. Rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor hace 3 años me llamó a su presencia. Estaba yo pasando una situación terrible. ¿Qué pasó? Quería suicidarme. Escúchame, vamos a ir directo. Tenemos el tiempo. ¿Tenía usted un fibroma? Tenía yo una enfermedad en mi estómago. Era una brujería. Y el Señor me libró de eso, porque a causa de eso había mucha amargura en mi corazón y quería llegar al suicidio. Eres libre, Dios lo hizo. ¿Algún testimonio más? Vamos, rápido. Revise, revise. ¿Qué tenía usted? ¿Usted lo sentía ahí? Algo, pero todavía ¿podía no sentir orado ahí? Todavía no ha orado por mí. ¿Había sentido el quiste ahí? Sí. Dos quistes me detectaron ayer, me habló el doctor para decirme que tenía dos quistes y mucho sangrado. La mano de Dios se mete a tu favor y la mano de Dios estirpa todo lo contrario. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Si algunas tienen que ir al médico, vayan porque están sanas. Así lo dijo Dios. Si pueden dar testimonio, lo dan. Gloria al Señor. La iglesia, levante la mano unos minutos. Dígale: Señor, avívame con tu palabra. Pídale a Dios: avívame con tu palabra. Oh, gloria al Señor. Levante su mano. Dígale: avívame con tu palabra. Dígale: avívame con tu palabra. Varón, levante su mano. Quiero terminar usted. Levante su mano. Remas. Venga aquí. Venga aquí. Rápido. Venga, parece aquí adelante. Suba si es posible aquí, venga. Bendito Dios. Hay un hambre por Dios muy terrible en tu corazón. Yo no te conozco, pero desde que te vi, dame una distancia, por favor. No, el varón. Ahorita, sí. Desde que te vi, dame el espacio, que estoy viendo a la familia, estoy conectando. ¿Ok? Gracias. Estás con tu familia aquí. Levántame la mano a la familia. Solo levanta la mano. Escúchame. La familia, levanta la mano. Tengo una palabra de Dios para ti. Se lo predica a Dios y Dios lo va a hacer. Septiembre, mes de septiembre, vas a celebrar lo que me pediste, dice Dios. Hace algunos años lo verás. Hay un aceleramiento en tu ministerio. Lo que tenía que pasar en 10 años está pasando en 1 año. El Señor me hace ver el libro de Daniel. El Señor me hace ver el libro de Daniel. Y el Señor me dice: he puesto un Daniel, una columna fortificada en tus brazos, porque voy a hacer algo. Muchacha, ven acá. Es tu hija. Venga. Dios abre el cielo para ti, porque desde que se abrió el vientre se abrió el cielo. Parece. Este nombre que ustedes pusieron, dice el Espíritu de Dios sobre ella, de cielo, no es casualidad. Porque dice Dios: te conozco y veo unas alas abiertas. Y te veo danzando como David en la presencia de Dios. Y el Señor dice: sigue danzando en mi presencia. Hay algo que te gusta. Veo alas atrás de ti. Y veo una ala tornasol. Te veo moviendo las alas. Y dice: Señor, abriré mi cielo cada vez que me adores. Y cada vez que dances en mi presencia, mi alma adora al Cordero. Cada vez que dance en mi presencia, mi poder se hará realidad. Y mi poder se va a manifestar. Y la mano de Dios se va a meter. Ella es una profeta. Hay un ministerio profético sobre ella. Por eso cuando ella habla y predica, habla un poco duro,
y habla a través del quebrantamiento de Dios. Hay una prédica donde ella se quebró en el altar llorando, quebrantada, porque el Espíritu la había tomado para traer un despertar, un avivamiento a la iglesia. Dice el Señor, no solo serán un año, serán 2 años, 3 años, 10 años, pero según sea tu hambre verá mi mano, dice Jehová. Remasanda. El Señor me dice, hay un ángel con un nombre y es algo semejante a Ramón. Y veo una gaviota volando con un apellido que dice Galván. Y el poder de Dios dice esto: voy a levantar tu familia, porque voy hasta México, dice el Señor. Lo que comencé en México lo terminaré en el sur de Texas, dice Dios. Un despertar viene como nunca antes. Yo te vi de niño caminando a la Ciudad de México y te hice cruzar una frontera. Y ahí dice el Señor, en Texas, dice Dios, en un lugar tal vez olvidado para muchos profeta, despertaré tu espíritu como edras y traeré un avivamiento, dice Dios. Hay una iglesia que adore a Cristo aquí y ahora. ¿Dónde está la señora de esa familia? Levante su mano. ¿O usted se sentó? Usted quiere escuchar a Dios. ¿Y por qué se sentó? Levante su mano. Dios ha bendecido tu vientre. 1998. El Dios que visitó tu vientre en ese año es el mismo Dios que está parado aquí delante de ti para decirte: yo ungí tu vientre para traerme adoradores. Yo ungí tu vientre para traerme avivamiento y despertar. Te veo en una foto. Te veo en una foto, en un cuadro. Estás con tu hija, porque hay un pacto en tu corazón de Dios contigo y ella. Ella tiene un vestido fucsia, rosado, completo. Es un vestido entero del color fucsia. Maros Terebrahaya. Y hay una Biblia que tiene blanco con fucsia. Esa es la Biblia de ella. El Señor dice: yo la sellé, lo que yo comencé lo voy a terminar. Viene un despertar. Hay un lugar que por tus oraciones va a comenzar a llenarse. Dios va a traer las almas. Dios va a traer las almas. Dios va a traer las almas. No se cerrarán 365 días si Dios no hace celebrar un año de aniversario como nunca. Porque viene un nuevo comienzo, dice el Señor. Tu vientre es como el de Rebeca para este tiempo. Para esta hora ha nacido y para este tiempo ha llegado. Te dice el Señor: bendigo tu casa, bendigo tu familia. Bendigo tu casa, bendigo tu familia. Bendigo tu casa, bendigo tu familia. Y por tercera vez, bendigo tu casa y bendigo tu familia. Yo no sé qué tiene el cielo y los ángeles, pero Jacob vio un cielo y vio un ángel que bajaba y vio un ángel que subía. Acércate aquí. Y él vio un ángel que subía. Y él vio un ángel que subía. Y él vio un ángel que subía. No sé por qué razón veo este nombre de ángel, pero dice el Señor: cada nombre que pusieron y cada inspiración mía, dice Dios, fui yo el Dios que te visité en sueño. Y es la conexión del cielo y los ángeles. El cielo y los ángeles. Y cada vez que me adoren, el cielo se abrirá y los ángeles descenderán. Ella como un cielo y él como un ángel. Ella como un cielo y él como un ángel. Alguien que adore al Señor. Alguien que adore al Señor. Dígale a Dios: avívame con tu palabra. Avívame con tu palabra. Dígale: avívame, Dios. Levante sus manos. El Espíritu de Dios está aquí. Y he preparado camino para que sigamos en ese despertar. Una santa, gracias a Dios. Gracias a Dios. Siéntese un momento. Dale una adoración al Señor. Terminamos. Póngase una mano en el corazón. Póngase una mano en el corazón. Le hemos llamado a
Póngase la mano en el corazón. Jehová haga arder tu corazón. El Señor me dijo: despierto, el espíritu de Zorobabel. Despierto el espíritu de Esther. Despierto el espíritu de Edras. Vuelve el deseo. El Señor le dijo a Amós: llegarán días donde no habrá hambre de alimento y de víveres. Habrá hambre de mi presencia y de mi palabra. Y hay espíritus abiertos aquí. Hay espíritus sedientos aquí. Hay espíritus succionando. Permite que el Espíritu de Dios fluya en tu corazón. Que Él haga arder otra vez tu corazón. Hay un ardor por la presencia. Hay un ardor por el Espíritu Santo. Hay un ardor. La voz atatalara. Yo quebrantaré el espíritu de mi iglesia. Y las lágrimas provocarán un avivamiento. Y las lágrimas provocarán un despertar. Las lágrimas provocarán un avivamiento. Hay una frescura del Espíritu Santo. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Quédese así sentado. Déjalo que se mueva. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Llena este lugar. Hay un Selac de Dios. Hay un Selac de Dios. Escucho el palpitar de los corazones. El Espíritu de Dios me permite escucharlo. Hay gente latiendo por la presencia de Dios. Hay gente diciéndole: Señor, estoy cansado de lo mismo. Quiero probar algo más. Y Él te dice: mujer, hombre, yo estoy aquí por causa de tu hambre. Estás ardiendo por dentro. Estás sedienta y mi agua te va a llenar. Escucho gritos de desespero por la presencia del Señor. De un pueblo que dice: ven, Espíritu de Dios. Hazlo otra vez. Hay gente que están siendo mudadas ahí en las bancas. Dios mío, pero ¿qué es esto, Señor? ¿Qué tiene tu espíritu que cuando te siento tiemblo y lloro? Me está dando testimonio a mi espíritu y me dice: alguien me está tocando con sus lágrimas. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscaré y con todo el corazón. Hay un peso sobre este lugar.
La persona del Espíritu Santo está aquí. El Consolador, el autor de los avivamientos, el autor del despertar. No es una fuerza, es una persona. Y está aquí, está aquí. No se me embruja, mi espíritu lo percibe con todas las fuerzas. Es el espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Él es el que levantó a Lázaro. El poder viene de él y él está aquí, iglesia. Despertando los corazones, está levantando los edras de este tiempo, está levantando la plomada de Zorobabel, está levantando la postrera gloria con Jaeo, está reconstruyendo los muros con los Nehemías. Su poder está aquí, su poder está aquí. Los cimientos de este lugar están siendo estremecidos por la voz de Dios. Como llama de fuego. Holy Spirit. Holy Spirit, God. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí.